La Municipalidad de Puan informa. El intendente Facundo Castelli, acompañado por la secretaria de gobierno, doctora María Lorena Gustarros, estuvieron en Carué en la comisaría de la Mujer y la Familia. Allí fueron recibidos por el secretario de Seguridad del Distrito de Adolfo Alsina, José Luis Biandrati, quien tuvo una excelente predisposición para informarlos acerca del funcionamiento de esta dependencia, con el fin de evaluar la mejor manera de avanzar en nuestro distrito con esta iniciativa. Se continúa trabajando por la Semana de las Artes, junto a las instituciones escolares y los talleres del Centro Municipal de Arte de las distintas localidades del distrito. La Oficina de Bromatología e Inspección de la Municipalidad de Puan comunica que debido a los casos de rabia en la región, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Departamento de Zoonosis Rural de Azul, dirigido por el Dr. Volpe, y en coordinación con dicha área a cargo de la señora María Allegue, iniciarán la sexta campaña de vacunación antirrábica de caninos y felinos en todo el distrito. Días pasados, por orden del intendente Facundo Castelli, representantes de la Secretaría de Promoción Social realizaron gestiones en la ciudad de La Plata en relación a renovación de tarjetas del programa Envión, renovación de convenio con Secretaría de Niñez y Adolescencia de los programas que se desarrollan en el distrito de Puan. Además, se realizaron en Buenos Aires avances en la presentación de proyectos en CONADIS que refieren a líneas de acción de ley de cheques sobre transporte institucional y fortalecimiento institucional para personas con discapacidad. En el mismo día se visitó el recinto de la Fundación Vápero para dar a conocer proyectos del área de promoción social para su articulación con acciones de apoyo en recursos financieros y de equipamiento. Informó Municipalidad de Puan. Gestión Facundo Castelli.